formato serio. Vamos a ampliar un poquito la parte jurídica con un experto del área, por supuesto. Es de acá, de la empresa, y nosotros estamos felices y contentos porque él nos va a explicar sin exaltarnos, sin irnos a lo personal. Sin... Ahí se fue neto. No, nada que ver. ¿Usted quiere que le apoye en su área? Entonces, Yerjan La Antigua está aquí con nosotros, comentarista de Mañana y productor de una gran gama de programas televisivos acá en la empresa. Lo recibimos con un fuertísimo aplauso y bienvenido. Muchas gracias. ¡Líder! Hola, Yerjan, ¿cómo estás? Estoy muy bien, bella. Buenas tardes a todos ustedes, a mi amigo y hermano Génesis. Que debo decir que estoy aquí por Génesis. Ya, yo pensaba que era mí. Sí, sí. Ya los muchachos están activos. Y por nosotros no. No, y por ustedes, ¿sabes? Porque estoy, Néstor. Ya, Néstor Flow. Muy duro, muy duro. Los muchachos un de saludo a la gente que nos está viendo otra vez. Juan, los muchachos, los tigres, dicen que cualquier problema legal, los ya, tigres, tú sabes, a veces los de Fesimoto, saludos. Sí, sí, a los muchachos de Fesimoto. Que traten siempre de andar legal para que no le quiten su motor. Tenemos ya dos cacos. Hay unos cacuses que nos exoneran la multa. Ah, no, excelente, excelente. Saludo a la gente de Fesimoto. Ya, nosotros estamos aquí para escuchar. Te invitamos porque el fin de semana fue el tema principal que hablamos al principio. Y lo hablamos más de lo que pasó. Pero en esta parte nosotros quisimos invitarte para que nos des un poquito de luz en sentido legal. De lo que sucedió con el festival Hellfest o Fiesta el del festival, Diablo. El Festival del Infierno, del que infierno. Es como realmente se traduce. Sí, Hell, exacto. Que es infierno. Exacto. Y de feste, de festival. Pero que al principio se llamaba el Festival del Diablo. Él le cambió el nombre porque al principio sintió. Sí. Entonces, muchas personas en la barbería me di cuenta. Aquí nosotros tuvimos una discusión ahorita. Y muchas personas afuera decían que estuvo bien y correcto que a él le quitaran la fiesta por el nombre que utilizó. Entonces, nosotros queremos saber si en este país es permitido, si es jurídicamente permitido, y qué complicaciones pudo haber traído eso que se utilizara supuestamente autoridades para poder quitar, cerrar la actividad. Bien, mira, lo primero que hay que explicarle a la sociedad dominicana es verdad que nosotros vivimos en un estado social, democrático y de derecho. En este caso, para poder entender lo que nosotros vamos a explicar, tenemos que apartar las pasiones religiosas, que evidentemente están muy... muy centradas sí, en esto. En este tema. Hay que apartar las pasiones religiosas y también esos tabúes que tenemos. Porque este es un país que lamentablemente todavía vive mucho en el atraso, en el oscurantismo. Sí, y hay que romper con esa parte. El país donde el hombre le teme hablarle de sexo a su hija, pero enamora a la sí, chamaquita mira, del vecino. La sociedad, luego de que el hombre salió de la caverna, el hombre primitivo, que en ese momento no había derecho, o sea, el hombre era nómada, andaba por cualquier sitio, o sea, no existía el derecho. Inmediatamente el hombre conforma el núcleo familiar, crea entonces lo que es el sentido de la sociedad, porque inmediatamente se internó en la caverna, comenzó, por ejemplo, a tener familia, un entorno, eso te hace inmediatamente un entorno social que va creciendo. Cuando el hombre entonces se dio cuenta que entre este grupo y aquel se estaban disputando el derecho de propiedad de la cosa, por ejemplo, de un terreno, de lo que sea, comenzó entonces esa disputa del hombre por el hombre. Y entonces nació la necesidad de crear el derecho que normara la conducta de cada quien. O sea, aquello es tuyo y esto es mío, tú puedes llegar hasta aquí, yo puedo llegar hasta allá. Y entonces, por eso tú ves esa degeneración del derecho hasta lo que hoy tenemos, hoy que podemos decir que tenemos, por ejemplo, leyes y tenemos una constitución, que es la ley suprema que rige un país. Sí. En este caso nosotros tenemos una constitución que establece, y le mandé a los muchachos ahí para que compartamos esta parte, que es la para explicarlo ya luego de este contexto histórico, que sabemos por qué surge el derecho, saber qué es la constitución. ¿Verdad? Y como ya decimos que es una norma suprema, es la norma suprema de un sí, estado, de una nación, de lo que sea. Y de ahí tú debes regirte, de ahí tú tomas todo para tú entonces regirte. Nuestra constitución, la dominicana, que casualmente se celebra mañana el día de su fundación, de su creación o su proclamación en 1844,
en su artículo 6 establece la supremacía de ella misma. Te dice, ese artículo 6 de la Constitución, que todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. ¿Cómo se traduce eso? Mira, eso que está escrito en la Constitución es lo que está por encima de todo y ya. Y no hay otra discusión. Yo vi algo de Marino Zapete hoy, de un programa de Univision, y él le preguntaron qué era la verdad. Y él decía, la verdad está sujeta a lo que una persona determina, por ejemplo, una ley. Sí. Y la ley determinó que eso es así. Entonces, esa es la verdad. ¿Tú sabes por qué pasa eso? Por ejemplo, en la Constitución de 1844, que es la que venimos arrastrando, lógicamente con modificaciones, tú eliges un grupo de personas que te representan, porque nosotros somos una democracia representativa, es decir, tú votas por legisladores, que son los que te representan ante el Congreso, y son los que votan en función de una ley o no. ¿Qué resulta? Tú elegiste a esa persona para que te representen. Entonces, esa ley, que es el marco jurídico, que por ejemplo, que se establece, ustedes hablaban ahorita del derecho de autor, y ustedes le tienen miedo, ¡ay, el derecho de autor! ¿Por qué? Porque hay una ley que lo norma. Y hay un régimen de consecuencias. Entonces, ¿qué pasa? El artículo 7 de la Constitución Dominicana establece, y aquí es que yo quiero ser claro, que somos un Estado social democrático y de derecho. Y vamos a leer ese artículo para que la gente lo vea. Dice ahí, la República Dominicana, ojo, no Haití, ni Venezuela, dice, la República Dominicana es un Estado social democrático y de derecho, organizado en forma de república unitaria, fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales. Y dejémoslo hasta ahí para no, ¿verdad? Y de los derechos fundamentales. ¿Pero qué dice el artículo 8 que le subsigue a ese artículo 7? Dice que la función esencial del Estado es la protección efectiva de los derechos de la persona. Míralo ahí. Fíjate cómo la Constitución te va dando te va ordenando la conducta que deben tener los ciudadanos en esta nación. Y entonces, el artículo 45 de la Constitución es más claro todavía con relación al tema que estamos tratando. Y te dice que toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de culto. Y dice ahí, el Estado garantiza la libertad de conciencia y de cultos, con sujeción al orden público y respeto de las buenas costumbres. ¿Qué significa ese artículo? Que tú puedes creer en lo que tú quieras y tú puedes rendirle culto, es eso, a quien tú quieras. Hay unos que le rinden culto a Jesucristo, bien. Sí, claro. Otros que, por ejemplo, y vámonos a las religiones, unos son católicos, bien, nadie puede ser perseguido por eso. Otros son testigos de Jehová, que en principio eran rechazados. La gente se le, como que se le va olvidando esas partes históricas de la República Dominicana. Recuerden que cuando comenzaron a introducirse los testigos de Jehová en nuestro país, lo primero que eran rechazados, incluso eran hasta, se burlaban de ellos y de todo. Pero en la Constitución te establece ese régimen de derechos que tenemos nosotros los dominicanos, de que se nos respeta en lo que creemos. Yo, por ejemplo, no comulgo con nada de eso de Halloween, no. Ahora bien, yo respeto y defiendo el derecho que tienen esas personas de creer en lo que quieran. De eso hablaba. ¿Tú crees en Jesucristo? Hay otros que creen en Alá, sí, otros que creen en el Buda. Otros que son ateos, que no creen en nadie. Porque hay gente que cree en todo y otros que no creen en nada. Entonces, ¿qué pasa? Si una persona... Perdón, Yeran, que te interrumpa. Néstor decía al principio del programa que lo que estuvo mal, o sea, lo que no debió ser, fue... El nombre. No importa. Porque promovía. Es que miren, yo puedo decir ahora mismo aquí, o donde yo quiera que esté, yo voy a adorar al demonio. Y ese es mi derecho. O sea, yo puedo hacer incluso un culto. Claro. Para adorarlo. Ahora bien, ojo, para que la gente no me saque de contexto. Yo no estoy diciendo que hay que adorar a ese señor o a esa cosa. Esa es la creencia particular tuya, de tu propiedad. Ahora bien, yo respeto el derecho que tienen aquellos de decir, yo no creo en eso, yo creo en el demonio y voy a adorar al demonio. Porque la ley lo protege. Necesito que hables. La ley lo protege. O sea, por ejemplo, los católicos no pueden pretender... Mira, los católicos ni los cristianos pueden pretender perseguir a aquellos que no creen en lo que ellos creen. Porque entonces tú les estás violentando un derecho. ¡Ay, son mudos ahora! Si hay gente que dice, por ejemplo... Mudo, no, pero permiso, pero tú le estás haciendo fiesta al diablo. Mira, pero no importa. Pero si él le está haciendo eso... Está bien, Yerjan. Sí, vamos a ver. Mira, vivimos en un país... Enfócame en eso. No. Nosotros vivimos en un país que es laico. Yo lo escuché. Sí.
Pérez. Pero esto es un país laico. Tú no puedes decir que esto es un país católico. No, no, escúchame, líder. No. ¿Cómo aquí usted? Cristiano. Di que hay una mayoría, oye, una gran mayoría. Exacto. Ahora corrijo, sí, corrige. Corrijo. Sí. Una gran mayoría que se basa por la iglesia. Los cristianos y eso. Cristiano. Sí. Está bien. ¿Usted está de acuerdo que un evento sea llamado Lucifer? Ni de acuerdo ni en desacuerdo. Es que a mí no me importa eso. Es que ellos tienen el derecho de hacer lo que ellos entiendan. ¿Me entiendes? O sea, es que el derecho no es si tú estás de acuerdo o no. Es que el derecho es el derecho. O sea, una ley no es que si tú te vas a poner el casco o no. Ah, porque la ley lo diga, lo van a desbaratar el país. Porque la ley no, pero escúchame. No. Por ejemplo, cruzar el semáforo en rojo no es si tú estás de acuerdo o no. Por ejemplo, yo puedo estar de acuerdo con Coimen en rojo, pero no me puedo ir. Porque la ley me lo prohíbe. O sea, usar el casco protector, por ejemplo, o el cinturón de seguridad, o andar, por ejemplo, a alta velocidad en el centro de la ciudad, yo puedo estar en desacuerdo y andar a alta velocidad, pero la ley me lo prohíbe. O sea, yo no puedo... En base a leyes, yo también. En base a leyes. En base a la ley. Y en base a la creencia también, porque tú puedes creer en Dios, tú puedes ser católico, y otros pueden ser testigos de Jehová, otros pueden ser musulmanes, otros pueden ser ateos, otros pueden ser lo que quieran ser. Es que tú no puedes imponerle al otro el criterio, claro, de lo que tú crees. Es bueno, y es bueno que la gente lo entienda. Uh-huh. El derecho no es, como dicen en el campo, asigún. ¡Ay! Este no, y aquel sí. Hay muchas personas... Como dicen esto, hasta mami, mi mamá que también es católica. No, un saludo a tu sabes, madre. No, tú sabes que me dijo Cotazo van. Eso no es que no, diga. Pero mi mamá es testigo de Jehová. No, mira. Mi mamá pero y usted, mi hermana son testigos de Jehová. Ellas me respetan. Génesis me lleva a la contraria de una manera que no se explica. Usted está explicando bajo la ley. Pero mira, por ejemplo. Ahora, lo que yo digo esto, ahora, Yeyan tiene que estar claro que hay un público. Claro. De guaguaguas que no ven y de gente de la que fue lo que yo, como yo dije, en la bebería me comieron. Donde mamá no entra tu pero es que tú no puedes... Saludos, mamá. Yo no puedo venir aquí a querer convencer al público. Entonces, yo vengo aquí hay personas que entienden... Como la ley lo dice, como la ley lo dice. Oye, como una persona me dijo. Una persona que me dijo. Eso está bien porque eso es un desorden. Ellos ven que esa actividad era un desorden, ¿sabes? Pero la actividad ni siquiera prácticamente se había iniciado. Fue como a las 5 de la tarde, ¿verdad? Incautaron todo, lo apresaron. Yo quiero hacerte una pregunta referente a esa parte. Que iban a vender droga. Sí. Sí, que iban. La DNCD pasó por... Se coló la información y la DNCD pasó por... Son chivatos de 200 pesos. Entonces, Yerjan, ¿qué procede aquí, legalmente hablando, luego de que se hizo un proceso de apresamiento bajo ningún cargo? Mira, el joven realmente tiene un daño. A él le ocasionaron él un puede daño. Demandar, lo que ¿verdad? Hay que ver es quién le ocasionó ese daño. Porque incluso la propia Constitución establece que aquel que, por ejemplo, que viola un derecho está obligado a resarcirlo. ¿Cabe la posibilidad de hacer demanda? Sí, hay que identificar cuál es la autoridad competente. Aquí realmente las demandas contra el Estado casi nunca prosperan por un asunto hasta cultural, tú sabes. Uh-huh. Pero realmente el joven tiene un daño claro. causado, por ejemplo, que es la pérdida de ¿cuánto? 6 millones de pesos. Porque de los artistas, 50%, ¿no? Entonces, sí. Exacto. Sí. Sí, pues, hay artistas internacionales que hay que pagar la mitad a la sí. Exactamente. Ryan Mayer. Y por ejemplo, hubo muchas personas que estaban reclamando en la actividad su pago de entrada. Su pago, y eso también le afecta a otra tercera persona, ¿sabes? Claro. Aparte que le afecta a él económicamente, pero por ejemplo... Él va a quedar mal parado. Exacto. Yo que compré una boleta, esa boleta que yo compré me afecta a mí, ¿sabes? En cierto modo, o viene Proconsumidor, o no sé si una entidad va a buscar una forma, porque... Sí, y eso y todo eso que tú ves es parte, de lamentablemente, del atraso que nosotros tenemos en materia de desarrollo como país. No solamente en el sistema de justicia, sino en todos los estamentos del Estado. No del gobierno, del Estado. En todos los estamentos hay un atraso con relación a este tipo de creencias, que es lo que provoca ese tipo de actitudes. En principio yo veía, mira, el muchacho lo montaron en una guagua. Oye, esto, lo montaron en una guagua como un delincuente común ahí, y no hay una sola acusación en su contra. O sea, ni siquiera tenían aparentemente una orden de un juez para apresarlo. Ese joven se lo llevaron y entonces luego lo sueltan sin ningún tipo de cargo. Le violaron a él sus derechos fundamentales, claro, la libertad. Eso era lo que yo explicaba. Y el de la dignidad también. Néstor y el de no me dejaba. O sea, tú estás abusando, haciendo un uso abusivo de la autoridad y no hay quien los resarce. Entonces, lamentablemente, vivimos en un país que está anclado en una gran parte en el atraso, y hasta que no rompamos con ese tipo de creencias y de criterios, tanto en el manejo de la ley como, por ejemplo,
de las propias creencias religiosas, no vamos a avanzar mucho. Sí. Bueno, a las personas, ya nos queda poco ya, nos han escrito por WhatsApp, tenemos algunos de los nombres, todas las personas que nos escriben ya tienen una boleta ganada para ver a los Gigantes de mañana, y a las personas que nos pueden llamar y opinar sobre el tema a través del 809-725-0505, pueden dar su punto de vista de este tema tan controversial. Estamos leyendo, dicen saludos, mi nombre es Agustina Enrique, me gusta su programa, gracias y un saludo para ella. Nos saludan también, buenas tardes, no nos dicen el nombre, y otra persona, ok, dice otra persona, yo quiero una boleta, ok, ¿dónde la busco? Aquí en Telenor, te van a registrar a la persona que no lo por WhatsApp. Cuando escriben por WhatsApp, pongan su nombre, pongan su nombre, apellido, por favor. Sí, porque luego ya, creo que nos queda una sola, de la que veo aquí nos queda solamente una sola boleta. Yeyan, gracias gracias a ustedes por iluminarnos a nosotros y a Néstor, y a Néstor de manera jurídica. Y decirle Génesis a la gente. De manera jurídica. Que esto es una cuestión meramente de derecho, esto no es una cuestión de pasiones, ni de moral, ni de un aspecto religioso, ni de pasión. ¿Qué tú le recomendarías al joven Warner? A él, no, que monte otra actividad. Que monte otra actividad y que trate de recuperar eso, y que al Estado que le busque algunos arreglos para que él pueda recuperar parte de lo perdido, porque que fue un exceso de autoridad. Claro, bueno, un abuso. También me conté enredado que Olga Dinal no quiso ni siquiera dar declaración y estaba ahí presente. Sí. Y era la fiscal. Y no, porque, tampoco la procuraduría dijo jornada. Porque realmente yo no se imaginaron que eso iba a causar un escándalo como que generó. Bueno. Mil gracias a Yerjan La Antigua. Usted quiere ver a Warner, usted lo va a ver todo el día por la mañana. De mañana, mandando fuego a las personas que nos están escribiendo. Todo el que nos está escribiendo, las cinco últimas primeras personas se llevan la boleta para usted ir mañana a ver el partido de los Toros contra los Gigantes a las 7 de la noche. Así que nada, se acabó el programa, muchachones. Rápido. Nos vemos mañana, y recordarle a las personas que todo este contenido está en nuestras plataformas digitales de Telenor. Así que nos vemos mañana.